engineer was involved. In some cases, you use electrochemical strategies, not using a hyperbaric iodine, just putting the electrode. Combining cobalt to salts and oxidant or using this simple star cobalt 3 catalyst. Now, we explore the last 2 years and a half trying to understand the mechanism that is the real deal. So, I cannot expect if the seed activation is as intelligent. Para mí, estar hoy aquí es un honor tanto a nivel profesional como personal, porque soy totalmente consciente de lo que una invitación a la Barlengua Lectures y Symposium significa, el reconocimiento, pero también a nivel personal, porque el profesor Barlengua totalmente revolucionó la comunidad sintética española. Y también es muy especial por lo que el profesor Kilian Muñiz significó para mí, también a nivel personal y profesional, no solamente porque fue mi colega en el ICIC y dejó una huella muy grande que ahora mismo todavía echamos mucho de menos, así que el poder honrar a los dos en la pequeña medida de lo posible es algo muy emocionante y espero que la Barlengua Lectureship siga muchos años, porque es algo que trasciende simplemente la Universidad de Oviedo, sino que llega al corazón de la química a nivel europeo. Interactions are very simple. You can only assemble things. Obviously, you have this kind of one sequence that you can build up. Buenos días, soy Aitziber López Cortajarena, soy profesora de investigación Iker Basque en CIC Biomagune en San Sebastián y trabajo en ingeniería de proteínas y en proteínas, sistemas de proteínas nanomateriales para aplicaciones biomédicas, pero también tecnológicas. Conozco el legado del profesor Barlengua principalmente a través del trabajo de todos sus discípulos y bueno, y también me alegra pues contribuir con mi parte más bioquímica, ¿no?, a estas jornadas centradas históricamente en la química orgánica. Professor Barlengua was a giant in the field of organic and organometallic chemistry, and he had a very profound impact also on the development of modern chemistry here in Spain. So it's for me a particular pleasure to be here. It's an honor and a pleasure because Professor Barlengua spent 3 core years at the institution where I come from. He spent his, what we would call now, postdoc years at the Max Planck Institute für Kohlenforschung, where I come from. I had the opportunity to interact with him a couple of times, and that's how I got to learn about his personality. And he was, of course, a very opinionated person, a very energetic person, a very dedicated person, but also a person who had a genuine interest in science. It's a great honor for me to be here, to deliver this lecture to his memory and in his honor. Thank you very much.